ese pacto democrático, volver a darle al país un poder judicial que sea evaporado entre las tramoyas de una camarilla indigna para la historia de la Argentina. Miren, cuando Néstor llegó al gobierno, lo amenazaron con la dolarización, me acuerdo, del presidente de la entonces Corte de Justicia. Debo decir, es increíble, pero si alguien me hubiera dicho, yo iba a decir esto en algún momento, lo hubiera negado enfáticamente, no lo podría haber admitido. Pero créanme que aquella Corte a la que Néstor pidió formalmente se le hiciera juicio político, al lado de este mamarracho que tenemos hoy, verdadero mamarracho indigno, nunca se escucharon ni se vieron las cosas, nunca se dijo de ningún miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación las cosas que se saben. Y que nos enteramos todos los días, por favor, no importa si es un jurista de un...